10 al hilo que tengo acá. ¿Qué pasó? Ay. ¿Con música de presentación? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué onda, Fernando? ¿Qué pasa, Ruso? ¿Quién viene? No. ¿Son música? ¿Ya? ¡Hola, Dani! ¿Pero qué pasó acá? ¿Es hola, Fernando. Hola, saludame. Hola, hermoso. No te hagas hola, el boludo. Ceviche. No puedo me hacer el boludo. Estaba divino. Gracias, mi amor. Estaba divino Martín Fierro. Ah, muchas gracias. Ay, cuando te vi dije, ay, me lo sabés. Bueno, pero no me entres por ahí. Perdóname, ¿cómo que se conocen con la invitada de hoy? Con Daniela. Sentate, por favor. Gracias. Nos conocemos hace muchos años con Daniela. Pero me dijeron que habían desfilado juntas. Sí, estuvimos en Misiones. En Misiones. ¿No es cierto? Sí, sí. ¿Te acordás? Pero tremendo. ¿Alta costura? Sí, no, que alta costura, estaba Jorge Ibáñez, estaba, ¿te acordás? ¿Cómo se llama? Ingrid, estaban todos los... Ingrid, estaban todas, estaba todos, ella, estaba yo. Todos. ¿Y vos, sí, y vos? No, boludo, no me mires con esa cara. No te estoy mirando con ninguna cara. ¿Qué tenés con esa carpetita? Yo quiero hacer un ping-pong. Bueno, ay, ya, a ver. Acá tirá, decime la verdad que no conocemos mucho. Pero no es la conductora. Perdón, Daniela, yo no me puedo hacer cargo de esto. Estoy preparada, ¿eh? A ver, vamos a ver, a ver. Sí, vamos a ver. Bueno, una vez dijiste, si me gustaran las mujeres, estaría con Lady Gaga. Si yo te canto ahora, ¿vos me sumás? No. ¿Qué quiere un trío esta torrata? ¿Por qué no? A mí, muy bien. ¿Por qué está, no? Viste, ¿me das a Lady Gaga? ¿Eh? Sí. Vamos con la próxima. Sí, vamos con la próxima. Bueno, ¿hay alguna angelita de LAM que no te caiga bien? Guarda, guarda. No, no. ¿Quién es? Por ejemplo, qué sé yo. No sé, a ver, Marixa, ¿cómo te cae? Bien. ¿Yanina? No, Yanina me mato de la risa. Perfecto. Tremendo. ¿Nazarena? También. Perfecto. ¿Fernanda Iglesias? Sí, divinas. No, lindo. ¿Marce grupo. Feudale? También, la conozco desde antes. A todas, la verdad que son... ¿Yo estoy loco o fuiste angelita de LAM hace poco? ¿O estuviste de invitada? ¿A dónde? Yo te vi en LAM. ¿No es sí, que... estuve de angelita. ¿Debiste de angelita? Claro. Claro, sí. Estuve como ¿y te divertiría semanas, volver? Claro, por eso. Sí, me divierte. Sí, te divierte. Me divierte. Te divierte. Soy más discreta. Porque... Sí, Zulma, ¿y a vos las angelitas te caen bien? A mí, ninguna de ellas. No. ¿Cintia Fernández cómo te cae? No, ¿a quién? Cintia Fernández. Y como el culo me cae. ¿Por qué? Brava, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Atrevida, ¿no? ¿No? ¿Qué atrevida? Ay, ¿sí? Dios. ¿Qué otra cosa le querés preguntar? Yo pregunta, ¿tuviste mucho frío cuando te hiciste la tapa de interview en bolas? Ah, cuatro. Mirá lo que está acá. ¿Alguna vez hiciste un frío? ¡Qué bomba! Mirá. Esa es cuando gané el reality de la isla supervivencia de la isla. La isla de los famosos, ¿no? Esa fue el primer reality, en realidad. ¡Fua! Mira que esta foto. Ay. Divina. ¿Cuál fue el lugar más raro donde hiciste el amor? ¿Te la puedo cambiar yo? Te la hago más fácil de memoria. A ver. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el amor? No, hace ¿en serio? Chico, pasé a ser Sor Daniela... ¿Sor Cardone? Sí, Sor Cardone. No te hace creo. Mucho tiempo. ¿En serio? Estoy virgen. Pero, ¿hablamos 2 meses? Años. No te creo. ¿Años? ¿En serio? Ahora no se usa hacer el amor, ahora... ¿Y no qué se usa? Nada, no pensé. No gastes esa energía. ¿Pero qué? Me perdí la moda. No pensés en sexo. Escúchame, no mirás este... ¿Pornos? ¿Qué? ¿Porno? Me aburre. Pero ¿y cómo te das amor? No me lo doy. Lo dejo ahí, que siga creciendo. En algún momento que salga, imagínate, ¿no? Mamá. No queda nadie. ¡Furiosa! Ahora, escúchame, sí, quiero hacer una otra pregunta. Sí, obvio. ¿Te tomarías un café con Valeria Chimó? Ah. A ver, no tengo nada que aclarar con ella, no tengo ningún problema. ¿Te tomarías el café? Sí. Zulma. ¿Y escúchame? ¿Por qué con Valeria Chimó? ¿Eh? ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros sabemos algo. ¿Qué saben? Hay un hombre en el medio. Claro, que yo me lo comí también. También, Mirá. Ah, ¿también? ¿Vos te comiste a Guillermo Marín? Guillermo, me lo comí, mi amor, pregúntaselo, por acá pasó. Está mintiendo. No estoy mintiendo. ¿Cuánto tiempo estuviste con el Dani vos? Bueno, claudicó hace como 12 años, estamos hablando de algo que claudicó. Estuve como 7, 8 años. Y fue una historia. Pasadísima. Pero importante. No, ya no lo siento así. Ah, muy bien.
Se acomodó en otro lado. No me acuerdo. Yo de acá para atrás no tengo memoria. Está bien. Es la mejor manera. Quiero de acá para adelante todo. Me encanta. Y ¿sabés qué? Solo vamos a ir atrás ahora, pero para conocer tu vida a través de tus canciones con el disco de la vida. Así que, Zulma, te quiero. Gracias. Ay, dale, amor. Sos hermosa. Nos vemos. Mientras se saludan, yo te cuento. ¿Qué le dice? Para que vengas a ver Dos Locas de Remate. Sí, Dos Locas de Remate con Nazarena. Ay, con Nazarena. En el Picadilly, ¿verdad? Ahí tiene que estar. Y después de ver la comedia de él, que está en el Picadilly. Después de ver Red. Sí, por ahí cerquita. Hacemos todo. Chau, Zulma, te quiero. Te voy a decir a seguridad que no te trate mal. Somos la mejor opción para tu viaje de egresados. No importa tu destino, asegura tu viaje sin sorpresas ni modificaciones. Viaja seguro, viaja con Upgrade. Puedes concursar por un viaje de egresados para vos y tu curso. Anotate ya ingresando a upgradeturismo.com.ar. Mira. De hoy nuestra invitada, la invitada más canchera que hemos tenido hasta ahora, pero sin lugar a dudas, ha elegido varias canciones que marcan momentos especiales de su vida. Así que, Juanpi, querido señor director, primer tema, por favor. Me vuelvo loco. Es para ponerse a verla un rato largo esta canción, este video. Y hoy aprendimos que esta canción se llama El bueno, el malo y el feo. Es de Ennio Morricone. Maestro. ¿Por qué en el disco de tu vida, Dani? Porque yo cuando, mi papá en ese momento estaba juntado con una inglesa, ¿no? Y ella le gustaba mucho la música. Y ella tenía una hija de la misma edad que yo. Imagínate, yo era re fantasiosa. Bueno, soy como también. Como ahora, claro. Pero me encantaba. Mira, mi papá, ahí hablé ayer. Ay, qué canchero. Mua, lo amo, a mi Robert. Y entonces agarrábamos los almohadones, no, las sillas. Sí. Nos subíamos ahí y empezábamos. Como caballo. Tarara, ahí va. Y todo el tiempo era caballito, caballito. Y yo era por momentos la mala, la buena, pues hermosa. ¿Cómo era esa infancia ahí? ¿Cómo fue tu infancia? Ay, es divina. Yo era, imagínate, mis padres separados de que yo tenía 3 años y la nieta mayor. Para en un momento donde no existía que se separan los padres. No, bueno, por eso. No existía, era. Imagínate, entonces era como que yo era la mimada, una gorda de 5 kilos, nací chico con 5 kilos, mamá la desploté. y era muy mimada. Y muy independiente también. Me encantaba, me escapaba y en el triciclo, tenía un triciclo azul, chico. Divino, qué nivel. Y me iba a dar la buzola a la vuelta a la manzana y cuando decía, Daniela, ¿dónde está? Y yo venía en el auto. Es su momento. Y así fue que me frené en unas, porque ya frenaba, viste, hacía, dale, y curvas y me clavé el volante y me quedó siempre hundidito ahí. Mirá. Y ni se ve, pero del triciclo. De la memoria.